en el Nasazzi. Fue triunfo de Boston River ante Sudamérica. El único gol del partido será anotado por Facundo Rodríguez. Pelea la pelota de pierna zurda, no lo celebra. Boston River 1, Sudamérica 0. Victoria de Cerro ante Fénix en el Trócoli. Único gol del partido después del centro. Mauren Franco, su noveno gol en el campeonato. Cerro 1, Fénix 0. Empate entre el Liverpool y Juventud. Fue en Belvedere. Comienza en ventaja el equipo visitante. Quien aparece y define es el número 25, Marcio Benítez. Minuto 34 de la primera parte. Ganaba el conjunto pedrense. Reacción de Liverpool en el segundo tiempo. Asistencia de De la Cruz. Rollón llega hasta el fondo y Juan Ignacio Ramírez con el empate parcial. Aparecerá el sub-20, Nicolás De la Cruz. Jugada de toque personal de pierna zurda. El juvenil se va para el Mundial con gol. Hasta ahí ganaba Liverpool 2-1. Y sobre el minuto 34 llegará Jonathan Mosquera. El 2-2 definitivo entre Liverpool y Juventud. Gran victoria de Defensor como visitante en el Viera ante Wanderers. Minuto 3 del primer tiempo, mal parado el fondo de Wanderers. Solo por el segundo palo llega el número 13, Matías Zunino. Convierte y pone en ventaja al equipo de Eduardo Acevedo. Minuto 45 de la primera parte, ya sobre el cierre. Un contragolpe letal, el pique del veloz Gonzalo Bueno. Ojos bien abiertos, mira la salida del arquero Martín Rodríguez. Define, hasta ahí ganaban los violetas. 2-0, reacción de Wanderers. A la segunda parte, Sergio Blanco. Minuto 21, con el de penal el descuento, su tercer gol en el campeonato. Minuto 43, se terminaba el partido, el centro de la derecha, quiere despejar Correa, lo hace hacia atrás, aparece el zaguero Emiliano Díaz y pone el 2-2, pero en el minuto 48 de penal, Maximiliano Gómez, su octavo gol en el campeonato, pone el 3-2 definitivo de los violetas ante los bohemios. Victoria visitante en Florida de Danubio ante el tanque de penal Lucas Solaza. Pone en ventaja al equipo de Machado. Minuto 15. Otro gol para Danubio. Jonathan Dos Santos le cambia el palo a la pelota y define ante la salida del arquero del tanque. Minuto 22. Miguel Merentiel. Hace muchos goles. Se ha ido a préstamo el tanque. Su quinto gol en el campeonato. El descuento para el conjunto fusionado. Minuto 27. Fabricio Núñez. El 2-2 parcial en el segundo tiempo. Después de la atajada, en el rebote llega a distancia con ese derechazo cruzado Giovanni Sarpino. Hasta ahí le ganaba Danubio a el tanque 3-2. Habrá tiempo para un gol más. Marcelo Saracchi sobre el minuto 36. Otro sub-20 que se va al Mundial con gol. Danubio 4, el tanque 2. Empate entre Racing y Plaza en el Roberto. Comienza en ventaja el conjunto visitante. Matías Caseras de penal, 1-0 para Plaza. La reacción de Racing, Nicolás Sosa, minuto 29, de cabeza. El empate para el equipo local, minuto 43. Ya sobre el cierre de la primera parte, otra vez Nicolás Sosa, otra vez de cabeza con ese frentazo. Hasta ahí estaban 2-1. Sobre el cierre del partido, cambia la camiseta Plaza y Furia por el empate. Racing 2, Plaza Colonia 2. Empate en el campeón del siglo entre Peñarol y River. El que recibe el centro de Alex Silva después del rebote es Afonso. Minuto 32, el cuarto gol de Afonso ponía en ventaja a Peñarol. En el minuto 34, pero del segundo tiempo, el centro llegará. Tras una jugada por el sector izquierdo, aparece Matías Saavedra. Peñarol 1, River Plate 1. Pasado la hora, el gol para Nacional, puntero del torneo Apertura. Centro de Lozano, cabezazo de Arismendi. Nacional 1, Rampla Juniors 0.